Hola a todos, Arturo de Artina Studio aquí con un nuevo video en la serie de Mi batalla contra la adicción. Esta es una pieza que hice para mi proyecto que se llama Jason contra Gigantes o Jason versus Giants en inglés, que el tema trata pues una representación de mi batalla contra con la adicción a la pornografía. Esto obviamente es en relación y viene a base de un curso que tomé yo el año pasado llamado Libres en Cristo para superar la adicción, y este es parte de mi testimonio en cuanto a cómo Dios me ayudó a superar esa terrible parte de mi vida. Esta pieza es el último gigante que faltaba, es el gigante de envidia. Ya están todos los demás. Si quieren ver los otros videos con los otros testimonios en cuanto a los gigantes, pueden verlos en el end card que sale al final de este video o en mi canal aquí en YouTube. El proceso para llegar a este diseño fue algo difícil, pero nomás encontré el gancho o qué era lo que me gustaba del concepto, ya me inspiró mucho. Para desarrollar la idea y con la esperanza de que todos llegara bien traducido, porque en este tema de hacer imágenes, de ilustraciones y esto, mucho se pierde en la traducción de mi cabeza, de mi imaginación a la pieza final. Pero bueno, como lo logré aterrizar en cuanto al concepto de la envidia y la adicción a la pornografía, es el sentimiento o la envidia que puede empezar a crear cuando uno se expone tanto a todo ese contenido pornográfico que, como dije, después de tantos años de estar expuesto a eso y de estar consumiendo ese contenido, empieza a crear una sensación de insatisfacción, de no sentirse suficiente o adecuado insatisfecho, como dije, conmigo mismo y ya puede ser con mi pareja. Es triste porque, como digo, uno empieza a desarrollar esa sensación de envidia. Puede ser al ver cómo estos tipos en los videos de pornografía salen teniendo relaciones con varias mujeres a la vez, y esto puede que, como siempre, crea esa mala idea, ese mal concepto de lo que es hacer el amor o tener relaciones, y como digo, que crea esa insatisfacción con uno mismo. Uno puede pensar que ese es un estilo de vida deseable cuando como cualquier otra cosa es un trabajo, y como uno puede, como sabe, las repercusiones que puede tener el tener relaciones con otra persona y las consecuencias que esas pueden llevar. Es un tema delicado. Como digo, uno puede pensar de que la persona ve en esos videos como la mujer parece que está disfrutando lo que está pasando. Entonces uno cree que todas disfrutan eso, y eso no es la realidad del caso. Uno desarrolla una relación sexual sana con su pareja, con su esposa, idealmente, o esposo, dependiendo quién está viendo esto. Y como eso, uno llega a descubrir cómo hacerlo de la mejor manera sin recurrir a esas situaciones, como digo, que en muchos casos son denigrantes contra la mujer, y que tristemente, como he dicho en otros videos, uno lo peor que se pueda pensar, imaginar uno en cuanto a relaciones sexuales, estoy seguro que hay contenido para eso, tristemente. Y como dije, no hace ningún tipo de bien ver ese tipo de contenido. Lo mejor es
tratar de fomentar una relación sana, obviamente. Entonces, pero en lo permitido, entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Es una persona con otra. Y, como digo, esa envidia, esa sensación solo se puede vencer con la gratitud, con estar uno agradecido por la persona que tiene en su vida, por la persona y esa persona cómo es y todas las perfecciones e imperfecciones que esa persona trae y cómo la relación se va desarrollando a través de la buena comunicación y esas expectativas realistas, ¿verdad? ¿No? Esas fantasías, esas ilusiones que puede traer tanta exposición a la pornografía. Pero bueno, aquí ya hablando más acerca del diseño en sí de este personaje, quería hacer un personaje andrógeno que no se supiera, que no fuera muy claro si es hombre o mujer, porque en este caso este personaje no es ni hombre o mujer, porque no tiene órganos sexuales. Es un androfrodita, como me gusta decirle a este personaje, como una manera de explicarlo. No tiene órganos sexuales, no siente placer sexual. Es un ángel caído, que como parte de la creación, sí, es un ángel, pero no es macho o hembra, es simplemente, no hay nada ahí. Y eso le crea esa sensación de envidia. Es esa manifestación pura de la envidia y en ese extremo de este personaje en particular. Y como va desarrollándose el personaje, como va transformando, como he explicado, todos estos gigantes tienen tres etapas. Tienen su versión humanoide, su versión un poco mutante, más va creciendo cada vez, y la versión puramente gigante. En la segunda etapa de este personaje empieza estilo Medusa. Empieza a desarrollar, piénsenlo como Venom de Spider-Man, que es ese como líquido tornasol, como pueden ver en estos dibujos, ¿verdad? Que va de un verde a un morado. Que es un líquido así que le cubre el cuerpo y lo va extendiendo, se va creando una masa. Yo, basándome en el concepto de la gran serpiente, se va volviendo en una serpiente masiva que se va arrastrando hasta buscando, pues atacando a Jason, y esta masa lo va envolviendo, lo va consumiendo, lo cubre totalmente y va creando nuevas formas como reptilianas, que parece obviamente cocodrilos enormes, iguanas, y abre el hocico y de esa le sale una como un viper, de ese viper le sale otra criatura de su boca, y así sucesivamente, como esa corrupción, esa energía negativa, como no sé cómo más explicarlo, va manifestándose y creciendo, o sea, aún cada vez más y más y más. Cuando dije, me gustó mucho ese concepto y estoy muy contento con cómo se tradujo a la pieza final. Estos ya son de los últimos detalles. Esta ya es la pieza final. Es el monstruo de los ojos verdes. Estoy muy contento con cómo quedó. Espero que les haya gustado. Me encantaría ver este tipo de criatura en movimiento por todas las transformaciones, porque es un mutante y cambia de todo tipo de formas. Pero bueno, estos son otros videos en la serie. Revísenlos, denle subscribe a mi canal. Espero que les guste. Subiré un nuevo video de Jason y esta secuencia pronto. Manténganse al tanto. Saludos, chao.